De internet, el poeta y escritor Georges Emmanuel Clancier murió este miércoles mientras dormía a los 104 años, confirmó su editor. Cansier fue autor de una de las obras más sensibles e icónica del nuevo ciclo romántico de la poesía noir francesa. Le Pein Noir, nacido el 3 de mayo de 1914 en Limoges, Francia, fue durante mucho tiempo encargado de programas culturales gubernamentales sin descuidar sus labores como poeta. Foto de Le Populaire du Entre los premios más destacados que consiguió está en el Goncourt de Poesía, el premio de libreros franceses así como el Gran Premio de la Lengua de la Academia Francesa. Se le atribuye el rescate y promoción de publicaciones de escritores prohibidos por el régimen de Vichy como Paul Eluard, Aragon, Jean Cassou, Claude Roy y Pierre Emmanuel, con información de Le Huffington Post France.